hoy al Aguilar y la ministra venía a Varas. Yo me vine anoche justamente a la madrugada para estar aquí en espera de la ministra y hasta esta hora no aparece. No estamos a la espera en todas maneras aquí a la ministra para que vea todo el problema de la escuela que ya todos tienen conocimiento. Y el más desconforme estamos con el pozo que nosotros hicimos cavar lo más hondo la comunidad y los que vinieron, sus obreros mandados por el ministerio, le enterraron, le hicieron más chiquito, le taparon, como no corresponde, le han hecho de 2 metros, que no nos va a durar ni hasta fin de clase. Vamos a seguir con el problema. Ahora nosotros exigimos que nos hagan otro pozo más grande, porque el pozo que han hecho ni para casa domiciliaria. Y todavía son tan atrevidos esa gente que a los que estaban aquí, a los vecinos, a los que estaban aquí, a las señoras, le trataron, ellos le han explicado que hagan más grande, que están haciendo chiquito. ¿Y qué le dijeron? Tan cagones son, qué respeto tienen esas autoridades que mandan aquí a esos obreros. Yo exijo que sean más respetuosos con la gente de la comunidad. Somos de la comunidad, somos collas, negros, campeños, como quieran decirlo, pero tenemos derecho a ser respetados por todos. Tenemos el mismo derecho que los de la ciudad y lo mismo de la comunidad. Que no nos traten que somos tan cagones. ¿En qué sentido nos dicen? No sé. Pero después ellos sí necesitan los votos de los cagones. Yo no sé qué les cabe a ellos decirnos así. Y ahora nosotros necesitamos la presencia de la ministra. Hasta esta hora estamos a la espera y no hay. Pero el Ahora, vicegobernador se comprometió con usted ayer. sí, él personalmente me dijo que hoy la ministra a las 11 de la mañana estaba aquí. No es cuento ni llamado. Él personalmente en vivo y en directo habló conmigo y me dijo así. Entonces yo no sé hasta cuándo, mentiras y Son las 2 de mentiras la y mentiras. tarde, Juliana. Nosotros estamos desde qué hora de la mañana aquí esperando hasta las 2 de la tarde. Muchos que caminamos de kilómetros para venir a esperar a la ministra para que dé solución Y no vino. y no viene, y Está el no viene. supervisor Liquina acá, ya le plantearon el problema. El señor supervisor sí vino y a la escuela de primaria no se acercó, no sé, anda a la redonda, no sé, ahora no le dejamos salir hasta que no aparezca la ministra o haya solución aquí. Empezamos con el corte aquí en la comunidad y seguiremos. La próxima semana ya en la ruta nacional. Y sí, porque si no aquí No ya vienes. mentira y tras mentira ya no No se puede vienes. más así. Entonces decidimos eso y queremos que todos vean la necesidad que tenemos aquí en la comunidad. No es fácil mentir y mentir porque vivimos detrás de los cerros. Eso es lo que queremos saber, que nos sepan cumplir lo que se promete.